Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. El día de hoy estoy muy feliz, muy contenta porque este video es un video tan especial para todos nosotros. Es un plan que hemos estado teniendo ya de muchísimo tiempo y por supuesto estoy acompañada de mi grupo de amigas. ¿Cómo están? Pues, ¿qué creen? Como ya lo habíamos prometido, aquí vamos a estar realizando un sueño de una persona que ha estado deseando con todo su corazón poder iniciar su nuevo negocio. Las circunstancias que le ha dado la vida, obviamente, no ha sido posible. Y ahorita quiero que ustedes nos acompañen a todos nosotros, irnos juntos a la casa de una de las seguidoras, amigas, colegas de aquí del canal, de los grupos de WhatsApp, que había estado mandándome un mensaje privado pidiéndome una orden porque ella quería enviar su mercancía a México porque ya no está en la posibilidad de trabajar. Al momento de estar hablando con ella, se me vino una tremenda idea que quiero hacerlos a ustedes partícipes de esta obra que vamos a estar haciendo yo y mis amigas. Así que, ¿están listas, chicas? Sí, lista. Yeah. Pues díganme qué traen, qué tienen por acá. Pastel, florecitas y algunas otras. Exacto, y algunas otras sorpresas que vamos a estar llevando todos nosotros. Así que si ya están listos, vayan dejando su mega like y pues nos van a acompañar a todo este trayecto. Así que ¡vámonos! Vamos el día de hoy, chicos, con la misión de hacer un sueño realidad. Vamos a ayudar a una de nuestras amigas seguidoras del canal a que inicie, a que pueda emprender su vuelo en el comercio, chicos. Y en el comercio electrónico, para que más nos guste, un kit de inicio va en camino a sus manos, chicos. Así que, qué bendición. Acompáñenos a todo el trayecto. ¿Listo, chicas? ¡Listas! Uno de los borrachos que andaba conmigo, no todos andaban tomados. Hay que aventarnos del paracaídas y si cuando uno anda borracho pues dice, pues sí, vámonos y esto y el otro. Y pues hicieron cita para el siguiente día en la mañana. Entonces dice que ya se va a su cuarto de hotel y que cuando se le empezó a bajar lo borracho dice, ay, me voy a aventar del paracaídas del avión. Nunca se había aventado y dice que le empezó a entrar temor de que chine. Y de, nomás miraba yo flashbacks de cómo me iba a aventar. Y dice, y sentía un miedo y no podía dormir porque en la mañana me iba a aventar. Y yo estaba diciendo, ¿qué voy a hacer? ¿Por qué lo dije que sí? Si eran todos unos borrachos y nomás dije que sí. Entonces llega el tiempo y dice que ya se suben al avión y cuando abren la puerta del avión para aventarse, dice que todavía está así con el corazón, pum, pum, y dice, no sé si lo voy a hacer, no sé si lo voy a hacer, no sé si lo voy a hacer. Y se empiezan a aventar los amigos, pum, pum. Y cuando llega él, dice, a las 3 nos vamos a aventar, 1, 2, y a las 2 se avienta porque dice que mucha gente al 3 se agarra, entonces te agarran de sorpresa. Y dice que antes de aventarse sentía un miedo pero bien duro y cuando se avienta y ya está volando, dice que ahí no sentía nada de miedo. Cuando ya miró que estaba, ya estaba flotando. Ya lo había hecho. Ya lo había hecho, exactamente, dice. Y en el lugar donde es el más peligro, dice, cuando en mi hotel no estaba peligrando, pero sentía miedo. Arriba del hotel, arriba del avión no estaba peligrando, pero sentía miedo. ¿Y ahí dónde estaba? Cuando ya estaba yo en el aire flotando y estaba volando, estaba yo disfrutando. Entonces dice, ¿por qué sentía miedo antes? Porque dicen que las cosas buenas, lo que uno disfruta, está del otro lado del miedo. Rechazaba las operaciones, ¿verdad? Entonces, pero no es parte del cáncer. Pero sí te decaes, sí sientes que no tienes ánimo, fuerza. Entonces, cuando yo ella la comencé a buscar, dije, bueno, yo siempre me he dedicado a las ventas, lo de Tupperware, todo era directora, estaba viajando por todos lados. Bueno, entonces te digo, cuando estaba por eso, yo dije, ¿qué hago? Lo veía uno de los tiempos que no me veía yo porque no soy así, entonces me sentía mal por eso. Porque tú dices, tú cuando tienes todo bien, todo sano, no te pasa nada, tú sabes tranquilo que a dónde vas. Yo estaba en un momento en Tupperware que estaba muy, muy, muy bien. Me he pagado mi carro, perdón, viaje, me ganaba el diamante, tenía un grupo de 50 personas. O sea, yo estaba en el mejor momento de Tupperware. Estabas bien posicionada estaba en la empresa. Estaba en un viaje a Orlando cuando me llama mi doctora y me dice, necesito que regreses a hacerte tu examen de la mamografía. Mamografía. Ajá, la mamografía. Entonces le dije, no me dijeron por qué. Entonces ya ¿tú estabas en Orlando? Yo estaba en el evento en agosto. En ese tiempo, en los primeros días, yo todos los años iba a Orlando a los eventos que dan las premiaciones. Me premiaban ahí, me premiaron como las 10 top de Estados Unidos en mejor venta. Ajá. Al mes yo hacía $30,000. Wow. En mi grupo, no solo yo, un grupo de 60 personas. ¿Generabas $30,000? Sí. Todo mi grupo, pero tenía que salir a trabajar,
les daba regalos, tocábamos puerta a puerta, iba al Swami, a los eventos. Yo nunca decía, no, Elizabeth, tienes que ir a Las Vegas a un evento, a una convención. Ahí iba Elizabeth. Elizabeth, tienes que ir a tal lado. Ahí iba. Era como mis clases y como yo estaba estudiando para eso. Era mi, Dapper Web era mi clase, mi aula, donde yo tenía que vivir como si fuera una profesión. Claro. Me estaba preparando. Entonces, ya cuando llegó eso, pasó eso, me caí mucho, 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 mucho. Me sentía menos, que no valía. Después de la cirugía. Después que te lo quitamos. Muy difícil, por eso yo digo que es precisamente a lo que vamos ahorita. ¿Cómo se siente? Porque te pueden decir lo que te quieren, te pueden apoyar. Mira, te vamos a apoyar, sea una mano amiga, esto, pero no hay, no hay. Hasta a veces tú lo rechazas porque tú no entiendes, porque sí, tú no lo pasas. O sea, a veces hasta te enojaba porque dice, ¿por qué me están dando cariño si no saben lo que yo estoy sintiendo? Es duro, es muy difícil. Para una mujer perder parte de su cuerpo es muy difícil y es depende cómo lo quieras tomar. En mi caso duró casi 3, 4 años cuando estaba en la cama, porque me acuerdo que estaba en una mecedora que me habían comprado para mis operaciones. Yo estoy viendo, buscando videos cómo empezar un negocio. Y pongo ahí y sale Bárbara. Bárbara tiene la culpa. Sale Bárbara. Que Mr. Cell en San Diego. Y dije, San Diego, pues vivo aquí yo cerca, ¿por qué no ir para allá? Y estuve viéndola, viéndola, viéndola muchísimo. Como que me animaba. Porque yo me veo, como le he dicho muchas veces, yo me veo reflejada en mi tiempo de mi edad como ella. Sí. Para allá, que parece ser una. Una hormiguita, un pulpo, un pulpo. Y nos faltan patas y brazos y todo lo que sea para seguir. Todo lo que queremos hacer en un día. Mi esposa a veces decía, ¿qué haces? Él dice que los hombres tienen que concentrarse en una sola cosa para hacer, pero a mí me ve lavando, que en el teléfono, que cocinando, que haciendo todo. Todo podemos nosotras. En cambio a ellos se les hace un mundo. Ah, sí. Aunque digan o que se no. O se no, pero si estamos en todo nosotros. Sí, también. Ya, es hora de que te relajes y me des tiempo a mí, ¿no? Sí. Los esposos. Sí. O cuando el marido está en sus haciendo sus cosas, también la mujer dice no, eso. No necesariamente. Manténganse ocupados, hombres. Manténganse ocupados para nosotros poder estar ocupadas. Pero me refiero a lo que nosotros podemos hacer. Tenemos la capacidad como mujeres de hacer más cosas al mismo tiempo que los hombres. Aunque yo pienso que pueden hacer más cosas que los hombres. Pues Dios les dio el sexto sentido y la capacidad, nomás del simple hecho de poder tener un hijo. Un niño. Ajá, ahí ya te dice ya que con eso es una ventaja. Las mujeres van manejando. Van manejando, se van pintando, contestando el teléfono, le pegan el chamaco al niño. Y le subimos al radio. Eso es todo. Estamos escuchando las noticias de cómo va el clima y todo. Ya estamos pensando qué vamos a cocinar cuando dejemos a los niños a la casa. O qué te necesitamos pagar, algún bill, etcétera, etcétera. Así que sí, tenemos más. Pero bueno, el hecho es que ella, fui a conocerla. Fui a verla, y me tomé una foto con ella y hablamos. Hicimos un video. Hicimos un video, si lo tengo. ¿El 17 o 18? ¿Perdón? El 18. ¿Este ya es 18? ¿Estabas en mi tercero? Sí. Fue en septiembre. Septiembre del 2018. Sí, porque ya cumplimos 2 años. El otro día me apareció ese video, Eli. Yo también lo tengo. Así como que de repente estaba mirando videos en YouTube y de repente, pum, me apareció y dije, ¡ay, la Eli! Y le piqué y me aventé ese video. No sé, ni una semana que me lo acabo de aventar. ¿Sabes cuánto nosotros batallamos? Bueno, ¿cuántas veces me tomó ir a Mr. Sales a poder obtener su negocio? Estuve y fui no, con eran, unos... eran personas que no creían en la cuestión del video. Eran como que cerrados. No sé. Pero fíjate que siempre Carlos me decía, sí me gusta lo que me estás diciendo. No lo veo muy bien, pero regresa en 2 meses y voy a estar listo. ¿Carlos Cedillo? El dueño, ¿no? El dueño de la empresa. Y yo venía la siguiente semana. Y venía la siguiente semana. Pero lo bueno de mirar videos como los de Bárbara y de personas que te enseñan algo para el futuro, es de que yo la razón por la cual yo seguía yendo con Carlos y con todos los negocios que me dicen que no, es porque un mentor mío me dijo, hay personas que son tan negativas que le ocupan decir 7 veces no en algo. Entonces, cuando yo fui, fue como a la sexta visita que él dijo, bueno, pues a ver, vamos a ver qué trae. Y la primera vez que le dije, ¿sabes qué? Déjame te hago un video, hermanos, para que veas lo que va a pasar.
el primer video te lo voy a regalar. Y dijo, ok. Y hicimos el primer video. Y ya de ahí no nos soltó. Y a Carlos, fíjate que a Mr. Sales, el costo que nosotros le hicimos era mínimo. Y nomás le cobramos por una sola plataforma. Y fíjate que ajá, y le regalaba. Y le regalaba a Bárbara el YouTube. Yo le regalaba YouTube. Lo de mi canal de YouTube. Yo no le totalmente cobraba gratis. Por mi canal de YouTube. Y era de donde más clientes. ¿Tú dónde venías? ¿De Facebook o de YouTube? YouTube. Ahí de está. YouTube. Todo agarrar uno YouTube. Más clientes de YouTube. Nosotros regalamos muchas veces YouTube a los diferentes porque compañías. YouTube es que era como mi canal. Era como, es mi canal, es mi el gente, chico, son mis chico, seguidores. Chico, no lo miraba como negocio. Pero empezamos a darnos cuenta que se fortaleció muchísimo más YouTube para mí, ¿no? La gente seguía al personaje, a ti. No al lugar, sino a la ¿sabes persona. Que una de las cosas por las cuales YouTube es más poderoso que Facebook en el ámbito de las ventas y de la mercadotecnia es porque en Facebook es una plataforma híbrida que la persona, ahorita yo me meto, estoy en un restaurante, le tomo un foto de lo que estoy comiendo, la publico y de ahí me empiezo a ver lo que está pasando. Entonces no estoy buscando a Bárbara Martínez, ni tampoco cómo trabajar de casa. En YouTube, para poder ir, YouTube te dice, ok, ¿qué quieres ver, güey? ¿Qué quieres ver? Y tú le pusiste cómo trabajar de casa. ¿Cómo hacer un negocio? Y YouTube ya te responde a lo que tú estás buscando y es por eso que la gente actúa más rápido y YouTube es más poderoso cuando estás buscando a mercadotecnia de ese tipo. ¿Por qué? Porque el cliente ya está un paso adelante que en Facebook. En Facebook es, oh, te miro, órale, qué suave. Y le siguen dando y al rato otra vez lo vuelve a ver y después dicen, ah, ¿qué onda? Pero cuando uno está en YouTube, uno siempre pone algo. Y fue lo que a ti te pasó, ¿no? Y te contesta. Sí, también tú, ¿no? Eso sí. A mí también estaba así en todo lo de mis riñones y ese problema, derrotada ahí en mi sillón, te podría decir. Sí, yo sí, también sí, igualito sí, con mis dolores y no quería hacer nada, o sea, y de repente me apareciste. ¿Pero qué buscaste? No, yo no busqué. No, yo nomás miraba todo para hacer este... Se le apareció Bárbara en la televisión, Carmen. No. Yo lo único que miraba siempre era para mandar a los niños de Guatemala. Ah, okay. O ayudar para ahí niños está. A Guatemala. Envíos, de alguna envíos, manera. Okay. Envíos. Pues ella tiene varios videos en YouTube con esa descripción. No necesariamente con el título, pero con la descripción. Envíos a México, envíos al otro. Era anticámara. Yo batallaba un montón con Bárbara para que... Ya vas a empezar con tu cámara, ya apaga tu cámara, o estás grabando. Y o, ahora mira, tú puedes grabo ver, todo ¿sí? lado. Todo, la verdad. Ahora yo soy el que digo, hey. Ya pues, danos nuestro tiempo, cálmate. Pero en ese video hablo de cómo me gustaría ser de inspiración y motivación para otra mamá de familia, ¿no? Yo sin saber a lo que iba, ¿eh? O sea, no yo, sabes lo que te iba, yo no sabía a lo que iba a pasar después de ese video. Exactamente. Nomás decía, si mi marido de alguna manera está, no me hace caso, porque muchas personas me dijeron, especialmente de aquí, ¿qué estás haciendo en la computadora? Vete a agarrar un trabajo de veras. Ahora le vayas a ganar el dinero. Según yo no acá ponte, en mi. Ponte a trabajar. Exacto, no, ponte a trabajar. Pero ellos querían que yo trabajara para otra persona. Yo estaba trabajando en mi mente. Ya nos hace falta 7 minutos para llegar, chicos. Emoción. 7 minutos. Vamos a ver cómo nos va.